¡Hey, qué tal, chavales! Aquí Fórmula 1ero presentando su nuevo gameplay en el circuito de Canadá, el circuito de Gilles Villeneuve de Montreal, en el que el pasado domingo el resultado de la carrera fue Vettel en primera posición y en segunda posición el español Fernando Alonso tras una gran remontada, una gran carrera, y en tercera posición Lewis Hamilton, cuarto quedó Webber. Y lo que más me sorprendió fue la clasificación, un tal Valtteri Bottas, que no conocía de nada, quedó en decimocuarta posición, o sea, salió... Quedó en la clasificación tercero. Ya me preguntaron, ya me dirán ustedes qué pinta ese tío ahí. Un Williams que luego acabó decimocuarto. Pero bueno, aquí estáis viendo este gameplay, era mío. En un principio va a ser Dan Clear Lake. Yo digo, ostras, voy a intentar a ver qué me sale, ¿no? Y bueno, un desastre. Entonces el tema que os voy a comentar hoy es el de la mafia en YouTube, que dicen algunos. Bueno, yo lo voy a ver desde el punto del monopolio en YouTube. Aquí vais a ver mi intento, en el que intento ahí increíble, una pasada adelantando a tres, pero claro, siempre tiene que haber uno que se ponga en medio, como Schumacher y Trompe, y a instante descalificado. Entonces el gameplay que vamos a usar es el de Uncleaner Lake, que me lo pasó, y le voy a subir un amigo, que él sí que es un profesional, nos lo pone encima en cámara de televisión ahí, todo guapo, todo guapo. Y bueno, el tema que os comento es eso, el monopolio en YouTube. El monopolio, como veis, he actualizado el fondo de canal, ya es obligatorio, espero que os guste el fondo que he puesto, ¿vale? Y la imagen que veis a continuación es la de mi canal, veis el fondo, veis el Fórmula 1ero, el vídeo de inicio, y a la derecha, es lo importante, veis canales amigos, que es el de mi amigo Clear Lake, ahora he añadido el de Mr. Languila y Mikel Kiko, y luego canales populares, ahí es donde me voy a centrar, Willy Rex, el Rubius, Willy Rex en Minecraft, Mangel, Stacks y Yuya. En todos los canales de YouTube, es más, lo contrasté con estos dos canales que os he dicho, con el de Mr. Languila y Mikel Kiko, aparece lo mismo. Es decir, los nuevos canales de YouTube, mi canal, le estoy poniendo publicidad a otro. Es decir, cuando alguien está visitando mi canal, le estoy invitando a que se vaya al de los canales que tienen 1 millón, 2 millones de suscriptores. Y claro, yo digo, ostras, pues no les voy a hacer publicidad, ¿no? Le di a intentar desactivar canales populares, le diría a desactivar y podía. Y entonces me pone, si no muestras canales recomendados, tu canal no se recomendará en YouTube a través de otras páginas del canal. Claro, si yo ahora lo desactivo, mi canal no aparecerá en ningún otro canal recomendado. Entonces, claro, evidentemente, seguramente mi canal no aparece, aunque lo active, no aparece en ningún lado. Y el del Rubius, por ejemplo, aparece en todos lados. Gracias a esto, gente como el Rubius, por ejemplo, hace 3 meses celebraba 1 millón de suscriptores y ahora mismo ya tienen 2.300.000. Con lo cual, eso es lo que os digo, el monopolio en YouTube, que los grandes youtubers españoles son patrocinados por YouTube. Es decir, tú estás en un canal pequeño, te están invitando a que vayas al canal grande, tú estás en la página principal de YouTube, te ponen sí o sí un vídeo de los grandes. Luego, claro, luego el spam de los canales pequeños, ¿no? Que a mí no me parece para nada la manera, pero claro, no se favorece el desarrollo del pequeño youtuber, ¿no? Siempre, no sé cuál es vuestra opinión, pero vamos, la mía es bastante clara, se favorece demasiado. Entonces decidme en los comentarios si queréis que lo deje activado o no. Si no me decís nada, seguramente lo desactivaré, porque claro, me dice, no se te va a recomendar en ningún canal, pero claro, si lo activo, ¿en qué canal se me va a recomendar? ¿En el de Rubius? Pues no, evidentemente no. Al ser un canal pequeño no se me va a recomendar en ningún sitio. Y aquí estáis viendo el lag del vídeo. No es culpa mía, es culpa de Uncleaner Lake y su renderizado del Sony Vegas. O sea, al final es mejor el Camtasia Studio, hombre, por favor. Entonces, bueno, este es el tema que os quería hablar, ¿no? Unos hablan de mafia de YouTube. Mira, sigue el lag. Esto no es culpa mía, ¿eh? Esto me lo envió así y así lo subo. Unos hablan de la mafia en YouTube, del dinero que gana la gente, el dinero que ganan los grandes, los pequeños, que no ganan una miseria. Bueno, yo eso, ahí no voy a entrar. Yo simplemente quería entrar en el tema visitas y suscriptores y en la publicidad que desde YouTube se hace a los grandes, ¿no? Entonces, bueno, aquí sigue el lag. No sabía que había tanto, pero bueno. Y la última cosa, cuando ya acabe esta carrera, es que os quería comentar el nuevo diseño que voy a hacer en el final de mi canal, ¿vale? Aparte de los nuevos cascos, que son los que estoy usando ahora, y algún vídeo ahora es cuando vais a empezar a escucharlos, excepto los de Season 2, que están grabados con los antiguos. Aparte de eso, del nuevos cascos y el nuevo sonido, he hecho un nuevo fondo al final del vídeo. Sabéis que siempre os invito a que veáis otras listas de reproducción, otros juegos. Pues bien, ahí acaba la carrera. Lo he actualizado, lo he cambiado, ¿vale? Y ahora lo vais a ver el viejo
con el nuevo. El nuevo lo he hecho al actualizar el canal de YouTube, aproveché unos grafismos parecidos y los he hecho, y la verdad me ha quedado, me ha gustado. Entonces ahí ves, estáis viendo la primera posición de Fernando Alonso de Clean Electric 53, un gameplay un poquito lagueado, pero bueno. Y a continuación vais a ver los dos tipos de vídeo, el anterior grafismo, que era el que tenía de un fondo azul normal, sin gradiente, a la derecha una lista, a la derecha otra, a la derecha luego la cambié y la hice más pequeña con el mismo, la misma lista de reproducción del vídeo, y luego el suscríbete, era un poco sencillo, ¿no? Un poco más soso. Y a continuación vais a ver la nueva, con ella os dejo y un saludo. ¡Adiós! Come and get it.